can't see without me. Dixie won't let me be, so let me be, me won't let me see. ¿Qué pasa con las mujeres argentinas? ¡Uy, qué belleza! Oh, a todas las mujeres, oh, ¡qué belleza, qué belleza! Llámenme, llámenme, nena. Tira tu número de celular. ¿Tu número de celular? ¿O dónde te pueden ubicar? En el 6901-800-69 de nuevo. ¿Estás seguro que te van a encontrar ahí? Sí, seguro que sí. Que no está mi hermano, también trabaja de eso mismo. Vamos en busca de fiesta, mujeres y alcohol. Chicos, novios. Ay, ay, ay. ¿Novios o hay chicos? Chicos. ¿También va? ¿Eso es parte de la fiesta o no? No, no, eso es otras fiestas aparte. Eso viene después del cumpleaños. Sí, sí. Bueno, me parece bien. Está acá solo, aburrido. Es que no estoy solo, estoy con tres amigos más, pero muchas ganas no tienen salida al aire. No, vos sí, aprovecha un poquito. ¿Eh? Sirve, te juro que sirve, la cámara te juro que sirve. ¿Qué anda buscando? ¿Chica de novio? No, tranquilo. Para que agarramos esta que está media escondida acá de fondo, vení, pero ya apareces, hacemos una conversación de a tres. ¿Anda buscando novia? No, tranquilo. Nada en especial, tranquilo. Demasiado. Bueno, vámonos. ¿Esta es tu amiga? Son amigos de hoy. De hoy. ¿Y cómo la estamos? ¿Cómo va el reencuentro, la amistad que va creciendo? Es que no es un reencuentro mío con ella, en verdad es un reencuentro de ella y un amigo. ¿Vos serías la Celestina? ¿Eh? ¿Vos serías la Celestina del grupo? Digamos. ¿Andar en busca de chicos o nada más pasarla bien? De todo un poco. Lo que venga. Lo que venga, lo que hace. ¿Comparten, andan compartiendo o no se comparte el chico? Sí, todo, compartimos. Compartido chicos, todo. Bueno, de última, si saben de alguna chica que comparta, me llaman. Yo estoy por acá. Bueno, gracias. No, ustedes, que terminen bien el cumpleaños, ¿eh? Encontramos gente hablando. Hola, buenas noches, ¿cómo andan? Bien, gracias. ¿Son amigos? Sí. ¿De dónde son? De México. ¿También de México? Pero pará, ¿son amigos de los que le terminamos a hacer la nota? También de ellos. ¿A qué vinieron a hacer? Venimos un grupo grande, venimos exclusivamente a Mestrónica. ¿Te gustó? Excelente. De los mejores eventos del año. ¿Hasta cuándo tienen pensado quedarse? Hasta el lunes. ¿Hasta cuándo? Hasta el lunes. ¿Y de acá al lunes no paramos? ¿Joda y joda? ¿Cómo? De acá al lunes no paramos, derecho. Claro, ¿de aquí hasta qué? Sin dormir. Allá los chicos me dijeron que no les importa nada. Joda, todo, fiesta negra, 69, todo. ¿Ustedes también? Sí, claro que sí. No importa nada. Ah, oh, a cheque charlas madre. Bueno, ¿ustedes andan en busca de lo mismo? Tu mamá y Diosito. Pero acá el notero soy yo, no me caes la nota. Tomá. Hacemos la nota vos a mí, pará. Yo vi en un programa que te pusiste de novio con la chica de Gran Hermano. Sí. ¿Y la pregunta? La pregunta ¿es verdad o lo necesitaban para hacer rating? No, era verdad. Ah, rating no, un poco de prensa. De hecho todavía tengo la cosa. Ah, mira vos. Bueno, felicitaciones. Andás bien con el micrófono en la mano. Por algo se empieza. Me parece bárbaro, así que bueno. Por la duda te lo voy sacando a ver si me lo robas. Tienen cara de linda, son de la agencia de Pancho. Vení. No, no pueden, es que no pueden. ¿Viste? Igual ojo que si enfocamos un poquito acá abajo no viene nada mal.